Estamos aquí presentándole esto, esta piñonería. Esto es de una caja de cambio, es un tren de salida de potencia. Y voy a explicar qué se está haciendo y para qué coche es, para quién es. Bueno, esto se está haciendo para Juan de Almería con el SEA 131 que preparamos hace tiempo. Le estamos haciendo una caja de cambio arrimada, le estamos haciendo una caja de cambio relacionada para que mejore todavía más su desempeño para ese pedazo de motor 2000 que lleva preparado. Y aquí la tenemos, aquí, a ver dónde está, aquí tenemos el tren fijo, el tren de potencia, bueno, todo lo que es la caja de cambio, toda la piñonería. Y bueno, vamos a desarrollarle, lo que ya digo, una caja relacionada, también una caja que sea arrimada, como le llamamos, short system y demás, ¿no? Esto es para el SEA 131, que ahora voy a mostrar, que para el que no sabe cuál es, que lo vea, lo recuerde. Y bueno, y estamos también con más trabajo, estamos aquí con la caja, con la otra caja de cambio que estamos desarrollando para el proyecto A Tope Power. Estamos aquí desarrollando otra caja para Miguel de la Carolina, así que señores,
Por favor, tener paciencia porque estamos llevando muchos trabajos a la vez y yo el tema de caja de cambio, motorizaciones, preparaciones, modificaciones, tengo que tener tranquilidad. Aunque tengo yo, tengo personal que me ayuda, pero esto necesito hacerlo muy tranquilo y demás. Por eso los trabajos, la verdad, que se van haciendo un poco lento. Pero bueno, es la manera de que esto salga perfecto, de que podamos hacer nuestro cometido, funcione bien, vayan bien, corran y mejoren, ¿no? Y bueno, así que ahora os muestro el coche para el que no sepa qué 131 es de Adra, de Almería, de Juan. Un maquinón, la verdad que está muy muy bonito, que también lo más seguro que esté en la Retro Almería. Bueno, pues aquí lo tenemos, Seat 131. Fijaros qué bonito que está. Motor totalmente desarrollado, Biolibares Sport, una preparación, motor 2 litros, levas desarrollo propio, pistones, bielas. Aligerado, culata Biolibar Sport totalmente preparada. Sistema de alimentación, dos Weber IDF 4040, también desarrollado por nosotros. Aquí lo tenemos. Fijaros qué llanta, qué paso de rueda. Ahora pasaré a mostrar el motor. Bueno, ya muchos los conocerán, pero bueno, este Seat 131 lo tuvimos hace ya tiempo. Le preparamos el motor por completo, le pusimos grupo súper corto, que le hicimos nosotros adaptado de otro grupo. Autoblocante, le hicimos un autoblocante también, Biolibar Sport. Tiene, bueno, estos pedazos de llantones, pasos de ruedas, frenos ventilados también. Allí neumático 10 pulgadas, 8 delante. Y bueno, aquí vamos a lo mejor, que es la motorización. Tenemos, para, como he dicho antes, un sistema de alimentación de dos carburadores 40-40. También lo tenemos, lo que son carburados ya para esta preparación. Tiene levas, tiene la leva también. Las pedimos con un cruce, con un desarrollo propio, poleas regulables, que son correctores de leva. Radiador, creo que el radiador, no recuerdo de qué casa era, lo digo por no equivocarme. Manguitos de competición, tiene manguitos de silicona de competición. Ya digo, pistones, biela, lo que son pistones y biela aligerada, equilibradas. Tiene también lo que son los tensores también de motor. Los tensores los hicimos nosotros también. Y bueno, tiene una culata totalmente preparada por nosotros, una culata Biolibar Sport de la línea Racing, una culata de competición. Lógicamente, el motor es un motor 2 litros hecho a nuevo. Colectores de Arturo Autosar, y tenemos también la línea hecha por nosotros. Culatas, tapas de balancines Abarth, también creo que eran de él. Y bueno, y todos los detallillos que se pueden ver aquí, un motor muy potente, un motor preparado, un motor que está hecho, está diseñado con un grupo corto para subida, para montañas, y bueno, y para disfrutarlo, fijaros qué guapo está, porque tiene ITV, se puede disfrutar, así que aquí lo tenemos. Bueno, si te gusta este Seat 131 de Rally, si te gusta lo que hacemos, por favor suscríbete al canal de YouTube, dale like, dale a la campanita, que es muy importante para que el canal crezca, para que todos nos vean, el canal crezca y todo funcione correctamente. Así que suscríbete. Estamos también en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook también. Y bueno, estamos haciendo un montón, para que no nos conozcan, siempre lo digo, estamos haciendo un montón de preparaciones, modificaciones, todos los coches antiguos. Estamos haciendo ahí otro 131, otro, lo que es otro Fiat 131 de carrera. Estamos, bueno, haciendo, que ya se irá viendo ¿no? Por partes y por vídeos, para no mezclarlos todos. Así que, bueno, señores, seguramente también estará en la Retro Almería, en el stand, estará en el stand de Taller Olivar Sport, que estaremos allí en la Retro Almería. 14, 15, 16 del mes que viene, de abril. Así que, señores, que descanséis. Hoy es sábado.
por favor, descansar. Así que un saludo. Yo soy Jonathan desde Taller Olivar Sport. Adiós.